Llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación. Con esas palabras, el Papa Francisco pidió perdón a los sobrevivientes de las prácticas abusivas contra jóvenes indígenas, en las que participó la Iglesia Católica durante el siglo XIX y XX. Y soy consciente de que también nuestro encuentro de hoy puede despertar recuerdos y heridas, y que muchos de ustedes podrían sentirse mal mientras yo hablo. Pero es justo hacer memoria, porque el olvido lleva a la indiferencia. Y como se ha dicho, lo opuesto al amor no es tanto el odio, es la indiferencia. Lo opuesto a la vida no es la muerte, es la indiferencia a la vida o a la muerte. Antes de ofrecer la histórica y esperada disculpa, el Papa oró en un cementerio donde se cree que reposan los cuerpos de parte de los 15.000 niños indígenas que fueron separados de sus familias y sus tradiciones y obligados a asistir a internados gubernamentales manejados por la Iglesia Católica. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. El pontífice abogó por una investigación seria y por ayudar a los supervivientes a realizar procesos de sanación por los traumas ocasionados. Jorge Agobián, Voz de América.